Porteros, porteras, un placer tenerlos de nuevo en la página y hoy les traigo un video muy especial para mí porque es mi primer top anual de guantes, en este caso del año 2020. Pero considerar siempre que son los guantes que yo ocupé en el 2020. Por ejemplo, estos son de la temporada 2019, pero yo los usé en el 2020. Así que, sin más que agregar, si quieres saber cuál es mi top 5 de guantes, pues entonces, como siempre, quédate en el video. Y en el número 5 tenemos los guantes TPC-JR.V2. Un guante que mejoró bastante con respecto a la versión Gecko, que es su modelo anterior. La verdad, un guante que me gustó mucho. Un guante que tiene una adherencia muy buena, de las mejores que probé ahora en este último tiempo. Quizás no lo pongo más arriba porque el material del neopreno no le hace justicia con respecto al clima en el que estamos, pero destacar una parte muy importante, sobre todo que siempre es un problema para mí, el tema de la muñequera, que ajusta muy bien. Así que si eres delgadito y buscas un buen agarre, una buena construcción y un buen ajuste, sin lugar a dudas esta es tu opción. Así que número 5, TPC. Número 4 es para la marca Neuwen y su primer modelo Peguen. ¿Sí? Es un gran guante, la mejor adherencia, la mejor, sin lugar a dudas, un látex purísimo. Lo hemos demostrado en algunos videos, un muy buen guante. No lo pongo más arriba porque si bien se buscaba un concepto seamless, no se alcanzó porque la horma es muy ancha, por lo menos para mí. Por lo tanto, no lo puedo poner más arriba, pero es un guante de buenísimas prestaciones y buenísimos materiales. Así que número 4, Neuwen Peguen. Y las menciones especiales son para el guante Delta Pro y para el guante Hércules. Los dejo en las menciones especiales porque son muy buenos guantes, pero tienen una palma de una gama un poco más baja. ¿Sí? No son guantes 100% profesionales, pero lo que me agrada mucho es que, a pesar de usar estas palmas, usan cortes muy innovadores. Por ejemplo, en este caso, exteriores con roll y el interior en negativo, y este guante 100% negativo. Y son guantes de muy buenas prestaciones para un portero que no necesariamente necesita una gama profesional, sino que necesita algo un poco más resistente, un poquito para la tierra, para el semi empastado. Así que viene muy bien. Felicitaciones a las marcas por incluir este segmento de productos, porque era un segmento que estaba muy dejado de lado. Y entramos al podio del top 3 con Amazing Goalkeeper 0. Un gran guante, a algunos les va a sorprender que los deje por este lugar, pero la verdad es que es un muy buen guante para el segmento clásico, para aquellos que les gustaba un poquito más el corte flat, un guante un poquito más armado. Siento que es un buenísimo guante, de los que más me gustó este año de probar. Claro que haberlo ocupado en otro tipo de clima pudo haber sido mejor, pero tiene una gran construcción, se nota que está muy bien pensado, muy bien diseñado, así que felicitaciones a la marca Amazing Goalkeeper por este gran guante. A mí me gustó muchísimo, después de todo lo moderno que probé, esto es un muy buen guante para empezar a recordar lo que era un guante antiguo. Así que número 3, Amazing Goalkeeper 0. El número 2 es para JS13 Warrior. Yo sé que me van a decir, sí, es de la temporada 2019, sí, eso lo sé, pero yo aclaré al principio del video que este ya lo probé en el 2020. Y es uno de los guantes que más me gustó por su corte roll finger, por su desempeño tanto en mojado como en seco, anda muy bien. Es un guante armadísimo, que sirve mucho para el futbolito, yo lo pretendo usar siempre para el futbolito y me da un gran desempeño, una gran durabilidad, a pesar de que lo usé muchas veces en sintético, y la verdad es que quedé fascinado con este guante, me gusta muchísimo. No quedó más arriba porque el número 1 es aún mejor para mí, pero un guante de lo clásico, un guante armado, así que buenísimo guante, me encantó, y es el número 2 para JS13 Warrior. Y el primer lugar es para Alpha Seamless Total Black. Un guantazo, me encanta. Tiene para mí el mejor
despeje de puños del mercado chileno. Tiene la mejor estética, es precioso el guante. Sí, también está en versión rojo y en versión amarillo. Es la segunda versión de los Seamless, pero para mí esta es la mejor que tienen. Dueño de un gran agarre, muy buena durabilidad. Sí, esta marca yo se la puse porque tuve una muy mala caída y tengo muy mala técnica, pero la he usado muchísimas veces. Este guante es dueño de un gran agarre. Es el guante más equilibrado, es el más completo que puedes encontrar para mí en este mercado nacional. Un guantazo, la verdad, mi favorito, y pretendo seguir usándolo por muchísimo tiempo más. Así que mis felicitaciones a la marca Alpha por su primer lugar en este año 2020. Y aquí estamos con el podio, lo mejor de lo mejor, con Amazing Goalkeeper, JS13 y Alpha. Grandes guantes, cualquiera pudo haber ganado, pero por pequeño detalle se lo llevó Alpha. En todo caso, quiero felicitar a la industria nacional por el trabajo que está haciendo. La verdad es que está muy bueno, le trae mucha variedad al portero actual y por un precio que no es excesivamente alto. Ninguno de estos guantes supera los 40.000 pesos y eso se agradece muchísimo. También una mención especial para Newen, que trajo nuevos materiales para los porteros. Sí, se pudo haber puesto en este lugar, pero por esos pequeños detalles que nombré no está acá. Pero muchas gracias a todos los creadores de guantes, nos están dando muchísima variedad y espero sigan creciendo al ritmo que están creciendo ahora, porque nos van a traer muchísimo, muchísimo. Así que, sin más que decirles, si les gusta este contenido, por favor síganme, suscríbanse, coméntenme si les gustó, cuál es tu top, cuál tú sacarías, cuál pondrías, me cuentas y vamos a estar hablándolo en los comentarios. Como siempre, un gusto haber estado con ustedes nuevamente, porque sigan el contenido a pesar de los problemas que hemos tenido. Muchas gracias por estar acá, espero que el próximo año se venga muchísimo mejor y contar con ustedes porque son muy importantes para mí. Así que muchísimas gracias, un gran abrazo para todos y nos vemos en un próximo video.